Hola, hola, mi hermosa gente de YouTube. Por aquí está su amigo el Espartano Medieval con un video más del grandioso juego Grimsoul. Ok, en esta ocasión vamos a comenzar ya con las guías. Y esta que tenemos ahorita es la guía para la mazmorra modo heroico, primer piso nada más. Vean nada más. Me ha tocado en esta ocasión lo que son rabia de la plaga. La velocidad de movimiento de los enemigos aumenta por un 30%. Van a ser más rápidos. Esta no la he experimentado todavía, pero dice que va a bajarnos la vida por 30 puntos. No sé cada cuánto. Y lo que dice activación de la plaga. Los enemigos derrotados pueden resucitar de entre los muertos. Bueno, esa ya sabemos que esa siempre va a estar. Las únicas que cambian son estas dos, como ya les había dicho. Esta siempre va a estar también, una vida, queda solo un intento. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Por el momento, para hacer la guía, es la primera vez que voy ahorita. Así es de que lo que nos vamos a llevar es esto ahorita, como pueden ver. Voy a llevarme de esta manera. Llevo lo que es, si pueden ver, llevo 100 de comida. Llevo 140 de comida más 20 de agua. El agua es esencial, ok. Y llevo lo que son dos trajes enteros más este, que ahorita vamos a ver cómo va a estar esto adentro. Así es de que bueno, pues sin más ni más, como pueden ver, armas llevo 1, 2, 3, 4, 5, 5 luceros, una rebordeada y una maza. Y bueno, llevo lo que son 3 bastardas y la mitad de una cimitarra. Yo he dicho que no traigan armas a la mitad, pero si no tienen, pues a ley tienen que traerlas. Así de que bueno, pues entonces, sin más ni más, vamos a darle. Que tenemos, sí, al entrar ya no podrá salir, esto es, está bien. Como ven, no me he tomado la tintura de San Pedro porque quiero hacer esta guía de esta manera. Así de que bueno, sigan cada paso. Claro que si yo me equivoco, traten ustedes de no equivocarse, ¿verdad? Así de que bueno, de momento vamos a dejar esto por ahí. Había dicho que trajeran lo que es que trajeran traje de nivel 1. Ay, güey, no le puse a esto más power. Ah, sí, es que no lo puse porque, bueno, lo que van a necesitar es esta. Lo que es imparable y la defensa en la multitud son las que yo recomiendo que traigan, ¿ok? Así de que bueno, pensé que tenía más poder esa, pero no importa. Para los, vean, son más rápidos. Como pueden ver, este es bien lento y ahorita está caminando más rápido. A ver. Vamos, bueno, no importa, como quiera solo un golpe da, pero igual lo vamos a mover. Tenemos que hacer la mazmorra muy rápido, ¿ok? Tenemos que hacerla rápido porque los enemigos ya saben que se van a levantar en cualquier momento. Si no sé, en el primer piso es muy raro que nos equivoquemos, ya que hay bastantes habitaciones, así como esta. Es bueno que traigan un traje de nivel 2 de una vez, para que no se anden cambiando. Como quiera, este traje está bien barato, por así decirlo. Bueno, la ventaja que tengo ahorita es que no me salió el ojo. No me salió el ojo, que el ojo significa que te van a ver desde... ¡Uy! ¡Qué rápido es este desgraciado! Desde lejos. A ver. Vente. Bueno, no me ha bajado la vida todavía, o no me he fijado. Oh, sí me va bajando, pues vamos a ver. Mírame, perfecto. Venga. Ya saben que en modo heroico, esto no te dropean nada. Venga, venga. Tienen que ser muy rápidos al cambiarse el arma, Venga, como quiera. Oh, otra cosa. Las armas. Esto, actívenla. Nomás la vean, activen las trampas. Bueno, parece que este es el camino. Uf, que es muy rápido, Bueno, hasta el momento no se me ha levantado ninguno.
Venga, venga, ok. Uf. Mírame, soldado leprosio. Comida tienen que traer sí o sí bastante, ¿eh? A ver, mírame. ¡Oh, wow, wow! ¡Sí es un caballero! Ok, bueno. Venga, venga. Ya saben que esto, pasito para atrás. Pasito para atrás. Golpecito y pasito para atrás. Nomás lo maten, corran. Nomás lo maten, corran. Vean, se levantó. Es lo que les digo. Es lo que les digo. No, no, no se vayan a quedar parados ahí. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, wow! Uf, qué hijo de su madre. Bueno, esto es muy difícil. Ya lo saben que es muy difícil. Se levantan los muertos en cualquier momento. Pero bueno, por eso es que les digo que tienen que traer traje de nivel 2 sí o sí. Olvídense del traje de nivel 1 en este modo. Yo creí que sí se iba a poder. Ayer lo intenté. Lo intenté de esta manera, con trajes de nivel 1. Pero es demasiado peligroso. Es mejor de una vez, así como les digo. Si tienen alguna duda, pregunta o algo, déjenmelo en los comentarios. Se levantó el desgraciado. Bueno, venga. Bueno, al menos ya sabemos que vamos por el camino correcto. Uf. A ver, otro. Acá no hay puertas que se cierran, ¿eh? Venga, venga. Como quiera, a mí me gusta esto. A ver, ¿qué es? Soldado leproso. Me gusta, ¿eh? Está difícil, pero pues la idea de este juego es ponernos un reto. Venga, no se levantó. Recuerden que esta guía tienen que seguirla. Tienen que seguirla al pie de la letra. Ustedes vieron cuántas armas traje. Mira, ¿por qué no me mira? Ok. Vamos, que esto se pueden levantar. Como ven, yo traigo una masa con púa para estos desgraciados, porque ya sería demasiado gasto estar gastando en ellos algún lucero o masa rebordeada. Como les digo, entre más rápido lo hagan, mucho mucho que mejor para ustedes. Venga, igual yo creo que me va a ver. Sí, sí me va a ver siempre. Ok, bueno, me indica que es por acá, pero a veces se equivoca uno. Puede ser. Vamos a ver qué. ¡Uh, wow, wow, wow! ¡Bueno! ¡Oh, wow, wow! Y ellos son muy rápidos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, venga. Ok, para ti traje esto. Y esto. ¡Oh, demonios! ¡Hijo de tu madre! ¡Uf! Pero eso sí no me lo esperaba. ¡Uf! Abusados, ¿eh? Abusados porque vieron que llegó el bot ahí. Y esperando que no se levante. Venga, que ya me ando muriendo. ¡Uf! Ni modo, así toca. Oh, bueno, lo bueno que este trae agua. Eso me puede servir. Son mucho más rápidos. Son mucho, mucho más rápidos, ¿eh? Ok, bueno, vamos a ver qué hay por acá. Como quiera, no lo podemos llevar. Menos mal que ya me había puesto la miel. Venga, una cerveza. Ok, bueno, vamos a acabar la masa primero.
Uf. A ver. Ya saben que yo cuando hago una guía no la corto para nada. O sea, yo lo juego. Me gusta hacer este... ¿Cómo les puedo decir? ¡Wow! Que si cometo un fallo, pues lo cometo. Venga, muérete, no te levantes, no te levantes. Uf. A eso me refiero, o sea, la honestidad ante todo. Como les he dicho siempre, no es que no pueda editar de esa manera, pero me gusta ir explicando, hablando cada detalle, para que nos entendamos y así ustedes pues aprendan cómo se hacen las cosas. Porque si lo hago en cámara rápida, pues no tiene chiste. Porque ustedes solo van a ver que voy corriendo, corriendo, corriendo y nunca explico nada. A ver, otra cosa. Cuando hay alguien así, no se vayan por acá. Aunque los vean, no importa. Pero porque ustedes, fíjense, vayan viendo dónde se paran. Ustedes vean dónde se paran. Porque recuerden que hay demasiadas trampas. Vean. Y corran por acá. Cuando vean habitaciones así, corran a la orilla. Porque a veces las trampas están ahí. Bueno, lo bueno que ya sabemos que este es el camino correcto, ¿ok? Eso es lo bueno. Uf. No les había traído la guía más rápido. Porque estaba también en... Estoy también en Last Day on Air. Recuerden que allá la meta que tengo ahorita pues es este... Es obtener el todoterreno. Así de que estoy constante allá ahorita también. Para estar en el... En el Búnker Bravo. Hasta ahorita me he gastado un traje. Eso es lo por eso. Me traje dos trajes. Porque quiero ver... Quiero ver cuántos trajes voy a ocupar. Así, pues obviamente no todos tenemos la... lo que es la mochila. La mochila grande. La de nivel 3. Pero, como les digo, lo hice de esta manera para que veamos todos. A ver, ¿tú qué eres? Bueno, vente. A ver, vente tú. Vean, hasta ahorita, por el momento, una masa rebordeada. Vamos a ver cuántas armas ocupamos. Una masa rebordeada y media... Media masa con púas. Pero recuerden que no siempre va a ser igual. Otra cosa que les quiero decir es que este... Cuando les salga la mazmorra donde se duplican... Donde se... ¿Cómo la cosa? Donde esquivan los golpes. Mi consejo es que la dejen. Que hagan nada más este... Que hagan nada más lo que es el primer piso. Y el segundo y tercero no lo hagan. Esperen que pasen las 4 horas. Y vuelvan a abrir este, la mazmorra hasta que les salga uno. Uno de esta... Que no les salga esa opción. Ya ven que hay varios iconos. Hay 8 iconos. Pero solo 3 va a estar cambiando. Solo 3 va a estar cambiando. Entonces, este... Porque les digo, porque la que yo hice ayer me salió de esa manera. Y créanme que hasta... Honestamente, no les voy a mentir. Hasta me tocó que comprar de la tienda las 20 pociones. Para poder, este, salir con vida. Porque no lo logré. Bueno, como quiera, ayer me vine con traje de nivel 1. Por eso fue que gasté más todavía. Pero como les digo, ellos esquivan los golpes. Y eso es un gran peligro, la verdad, ¿eh? No te vayas a revivir, desgraciado. Ok, bueno, acá nos vamos a cambiar de traje sin esperar. Sin esperar. Wow. Venga, que no sé. Uf. Venga, no te levantes.
Porque, ¿cómo les digo? Se me levantaron profanadores también. Dos profanadores se me levantaron del primer piso. Y lo malo que esquivaban los golpes. Me esquivaban los golpes y qué complicado es así. Así es de que, o sea, les está diciendo un jugador veterano. Si les digo que no lo hagan, allá está ustedes si lo quieren hacer. Si el primer piso les cuesta un ojo de la cara. Al... ¡Oh, que viene alguien! Vean, esto es lo que pasa. Uf. Vámonos. Venga, muérete. No te levantes, que ya te levantaste una vez. Ok, perfecto. Venga, ¿qué? Mira esta. Ok, vamos. El escudo ya lo traje a la mitad de vida, por eso no me alcanzó. Pero el escudo tendría que alcanzarme para todo el piso. Como les digo, dejen que los vean. Mejor que les peguen ellos y no vayan a caer en una trampa, porque lo que va a pasar es que les va a pasar lo que me pasó a mí en el directo. Y van a comenzarse a gastar la comida a lo loco. Y... ¡Ah, wow, wow! Que se levantó. Y es complicado. Bueno, acá nos ponemos esto. Vamos, vamos. Venga, pergamino. Bueno, esta arma ya la podemos dejar tirada. Cuando entremos a recoger las cosas, recuerden de que tienen que venir armados. Una buena arma y comida. Porque esto se va a poner muy feo. ¡Oh, que se me lagueó! A ver, muérete. Venga, no te levantes, se me olvidó que tenía que darle para atrás. A ver. Y ya saben, ¿verdad? Divide y vencerás. Así tiene que ser esto. A ver, mírame. Por poco piso la trampa. Sí se fijaron que por poco piso la trampa. Esa que está ahí. Ok, acá me van a ver los dos. No, bueno. Ahí está, sí lo logramos separar. Ellos se levantan más que todo cuando te quedas a la par. Cuando te quedas peleando a la par de ellos es que se levantan. Ok, vente tú. ¡Uh, demonios! Los pergaminos de terror los pueden usar más que todo en el segundo piso. Uf. Uf. Venga, venga. Vamos, que ya no tiene nada. No te levantes, no te levantes. Uf. A ver. Ahí viene. Rayos. Me estaba asegurando de que estuviera grabando porque a veces estoy hablando como tonto y no se está grabando. Ok, que estoy usando armas que no tengo que usar, venga. Ok, ahorita solo he gastado una... una masa rebordeada. ¡Oh, wow, wow! Venga, vámonos. Fíjense por dónde corren. Vean, ahí está la trampa. Ahorita la vamos a usar, esa trampa. La vamos a activar, perdón. No te levantes. Ok, venga, vamos a usar rápido la trampita. Porque ahí van a venir a caer. Vean, allá viene uno. No estoy seguro qué es. Viene algo lento, ¿eh? ¡Jo, jo, jo! Vean eso. Vean esto, qué difícil es.
Uf, no te levantes, no te levantes. Ok. Tienen que fijarse qué tan rápido viene corriendo el que venga por ahí. Yo creo que ya llegamos a la cámara infernal. Venga, dos piezas, ok. Venga, venga, sí, ya llegamos. Ok, bueno, la guía ya la tienen de cómo pasar el primer piso. Siempre va a ser lo mismo, pero como les digo, van a gastar más armas cuando les toque la mazmorra del icono de bueno, ahorita se los pongo acá en la ahí en pantalla para que lo vean. Cuando les toque este icono de que aparece el muñequito así, que está duplicado, significa de que ellos se van a mover, se van a mover mucho más rápido. Oh, oh, oh. Y van a esquivar tus ataques. A ver, bueno, solo uno más. Venga. Uf. Venga, venga. Traía 120. Venga, no te levantes. Ok. Bueno, y por favor regálame un buen like, que ya saben que siempre me gusta hacerles guías. Bueno, después recojo todo esto. Es que quiero ver cuánto me voy a gastar. No quiero gastar, no quiero recoger nada más comida de otra más que lo que voy a gastar. Y ahorita solo van dos armas. Bueno, tres. Ok. Uf. Venga, vámonos. Ahí viene. Uf. Abusados, abusados. Que vean qué rápido son. Cuando vayan a recoger el loot, háganlo rápido. Háganlo rápido, sálganse y luego vuelvan a entrar, porque está muy peligroso. Mucho cuidado con activar la bruja, porque ahí sí se los va a llevar la región de diablos, ¿eh? Okay, ya tiene sed. Anda. Llegó papá. Llegó papá, no te regreses. Oh, sí, ya se regresó. Ok, bueno, venga, vamos a traerlo. Es que quiero usar la miel. Venga, le vamos a dar el golpe para que nos vaya siguiendo. Vamos. Venga, venga. Uf. Oh, wow, 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 wow. No me había fijado en él, ¿eh? Uf. Vean, este desgraciado es la tercera vez. No, este es otro que se levantó. Oh, wow, wow, que me pegó por dos. Uf. Por eso es que les digo que no traigan trajes de nivel 1, porque más que van a perder mucho tiempo en estarse cambiando. Esta mazmorra es speedrun. O sea, corre y corre y corre. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Demonios! No te levantes, vámonos. Ok, una bastarda gastada y media cimitarra ahorita, ok, vamos, llevamos la cuenta. Uf. A ver, tú, vente para acá. Día uno por uno, porque se le van a levantar. Uf, esa no era todavía, no. Bueno, pues ya que me gasté la miel sin querer. Vean, exactamente dos trajes entonces, ¿eh? A ver, ¿tú quién eres?
Ok, bueno, te levantes. A ver, ¿qué eres tú? Poseído. Ay, vamos a agarrar rápido el botín. O al menos algo. Bueno, como quiera, la bruja ya no puede llamar a nadie, pero no importa. Ella se puede levantar. Venga, venga. Ok. Vamos, vamos. Venga, venga. Uf. El botín está muy bueno. Pero vean, le bajaron el drop. Les dije que se lo iban a bajar. Y vean, ya se lo bajaron. Ok, bueno, vámonos, que ahí viene alguien. Bueno, como quieras este. Vámonos. Venga, perfecto, ok. Listo, ahí tienen la guía para el primer piso. O sea, ahora vamos a tener que hacer 200 mazmorras, ya no 34. Bueno, no 200, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer unos 90. Son muchas. Pero ya vieron que lo que vamos a ocupar es este... Con tres armas que te traigan, con tres luceros. Unos tres luceros o tres masas rebordeadas. Lo que es este, una masa con púas para los soldados leprosos. Con dos bastardas va a ser suficiente. Como ven, me gasté una bastarda más media cimitarra, que tenía 60 de vida, y me gasté dos trajes. Entonces lo que tienen que traerse son dos trajes y las armas que acaban de oír. Y en comida, traía 120 de cecina. Y llevo 60, me gasté 60. Con 70 de cecina que se traigan. Oh no, pero me gasté también 20 de miel. Sí, tienen que ser unos 90 de comida, 90 de comida o vendas o tinturas. Pero la tintura tienen que saber utilizarla, porque a veces uno se desespera y la utiliza cuando tiene la 50 de vida, y pues es un mal gasto. Así de que bueno, ahí lo tienen. Así de que bueno, pues regálenme un hermoso y suculento like. Un fuerte abrazo donde estén. Y esta es la guía para el primer piso. Chao, chao. ¡Que viva Grimsoul!